los canarios, hola mi YouTube, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Primero, como siempre, quito la radio porque estoy con mi música clásica y esto tranquiliza a todo el mundo. Estoy un poquito fónico, disculpad. El amigo los canarios me ha venido largo, así. Señores, los 12 mejores trucos para la cría del canario. Estos son los trucos mejores que hay para la cría del canario. De mientras que voy enseñando algunos pisones, algunas cositas y de todo, ¿eh? Empezamos. Una buena muda y la preparación de cría. Eso es fundamental, es la base de toda cría de canarios. Mira, esto es un poquito amarillo. Si no le damos una buena muda con una buena vitamina, que haga un buen cambio de pluma, que no le falte el aminoácido, aquí no estamos haciendo nada. Que ya sabéis que aquí en mi canal está absolutamente todo. No, un bizcocho, una comida que se la come bastante bien. Ya sabéis que esto de aquí es herbita, un bizcocho que se lo coman bien para el embucho de los canarios, Que os voy a enseñar, lo veis, está comiendo un poquito con el bizcocho que ya dije que preparo yo, de ceba. Y mirad unos poquitos de opales, a ver si se ve bien, ahí, que se ven bien los opales. Que ya van saliendo, el 2, Un buen bizcocho y no cambiárselo si se lo comen bien mitad de la cría, nunca. 3, que esté con una salud óptima, mirad. Hablando de salud óptima, mirad, ¿lo ves? Estos paros de aquí no están perfectos para la muda. Disculpadme, para la cría. Se sacan de aquí y no pasa absolutamente nada. ¿Lo ves? Esto no está en condiciones óptimas, más, este está replumando. Lo dejamos apartado, no pasa absolutamente nada, le damos sus vitaminas, están comiendo aquí su pasta, no sé si llamarle pasta o quieto o lo que sea, y lo damos y lo estamos recuperando poco a poco. 4, una buena limpieza profunda. Vamos a ver, es que tampoco hay que ser Einstein para saber que esto tiene que estar limpio, mirad, limpio. Esto tiene que estar limpio. Si no hay limpieza, aquí no hacemos nada. ¿Por qué? Porque si no hay limpieza, aquí empieza a propagarse las enfermedades y esto sigue subiendo y aquí no hacemos nada. Quinta, ventilación. Es decir, mirad otro poquito amarillo a la blanca, que lo tienen como nodriza. La ventilación es fundamental. Es decir, ¿os acordáis el año pasado? Disculpadme por la voz. Que la ventilación yo cerré aquí porque hacía frío, pues este año sin frío ni nada, abierto. Aquí no huele a paro, el olor a paro es la muerte de la bacteria de todo. ¿Por qué? Porque un canario detecta entre 15 y 30 veces más que nosotros los malos olores, metano, todo. Es decir, un poquito, no me quiero enrollar, el origen del canario, el primer canario que se sacó fue en 1780, si no recuerdo mal la fecha, 1780 más o menos, que el canario role. ¿Por qué? Pues los alemanes en la mina metían los canarios cuando detectaban metano, que nosotros no lo podemos leer, que un gas mortal, ellos morían antes que nosotros, si no hay ventilación. Si no hay buena limpieza, es un foco de enfermedades, que lo sepáis, sexta, un aviario completamente adecuado. Es decir, obviamente nosotros no nos podemos adaptar a los paros. Los paros se tienen que adaptar nosotros a nuestras necesidades y a todo. Es decir, para mí, por ejemplo, este no es un aviario adecuado. ¿Por qué? Porque hay muchas oscilaciones de temperatura y me hacen cosas malas, por ejemplo, lo que es muda. Es decir, me hacen muda y yo no quiero que me hagan muda los paros. No quiero que me hagan muda. Mirad, ¿lo ves? Hay otro poquito más. Yo no quiero que me hagan muda los paros, la verdad. No quiero que me hagan muda porque esto no es un aviario adecuado. 7. Horas de luz. La hora de luz es fundamental. ¿Para qué? Porque los pisones lo que no pueden estar con 8 horas de luz natural alimentándolo. Y no puede ser, no puede ser. A ver, ahí tengo otros 4. Es que no para, voy a seguir. Que estaba ahí, que le cambió el nido. Ya lo sabéis ya, si me seguís en el canal, que yo cambio los nidos. Para ponerlo. La hora de luz.
Ya sabéis que tenéis más de 14 horas de luz, ¿eh? Si no, aquí no hacemos nada. Otro poquito de pisón ahí. Y ahí puedo seguir, voy a seguir enfocando pisones. Otro, dejar los paros lo más solos posible. Es decir, muchas veces digo, que los paros no alimentan los pisones. ¿Sabéis por qué? Porque estamos nosotros en el aviario, los paros como defensa se meten ahí para que no ataquen sus pichones y no les dan de comer. Por eso nos tenemos que ir para que le den de comer a los pichones. Si no, no hacemos absolutamente nada. Que lo sepáis, que nos tenemos que ir, ¿eh? Dejar los paros lo más solos posible. Dejarlo, echar lo menos tiempo posible y dejarlo. Y otro poquito de pichones por ahí. 9. Ausencia total de parásitos, es decir, los ácaros. Ya sabéis que los ácaros, la función que tiene es que salen por la noche, chupan los objetos, los pichones, y la atacan y la hacen anemia, los dejan muy endeble y la muerte de los pichones. Por eso, los ácaros, dejarlos por ahí, porque es muy malo. 10. Cuarentena de todas las aves nuevas. Ya sabéis que la cuarentena es fundamental de todas las aves que están aquí. Aunque no, aunque está aquí a un ladito ahí, yo lo he tenido aquí, donde estaba la radio, lo he tenido a un ladito la cuarentena, que todo el mundo no tenemos a la cuarentena. Sí, pero ya he dicho cómo hacer una cuarentena adecuada en nuestro aviario y seguimos, ¿eh? Tenéis aves de reserva. ¿Habéis visto? Mirad. Que está la ave mala, mirad. Ave mala, se le echa otra, por ejemplo. Esa es la de aquí, se le echa una ágata, aquí está, y ahora este está transportador de ágata, ahí, que tengo aves de reserva. Por eso siempre he dicho, dejar machos, pues aunque no lo creáis, este año me está fallando más los machos que la hembra. Por eso digo, ¿lo veis por ahí? Por ejemplo, y la última, aislar el aviario de depredadores y de mosquitos y de todo. Ya esto va junto, ya sabéis, tenéis que aislar el aviario hay que aislarlo, porque mirad las telas mosquiteras, una por ahí, otra por ahí. Aquí ni entran gorriones, que es lo que pega viruelas, piojillos, enfermedades, ni entran mosquitos, ni entra absolutamente nada, ni aves por ahí que nos entra el piojo y de todo. A ver si puedo, voy a subir unos poquitos más, ya que estamos, que no me ha dado tiempo en las 12 razones de coger, mostraros más pichones. Mirad qué cosa tan bonita, de los amarillos a la blanca, otros 4. Yo no sé cuántos, mira, que también, es que hay muchos más, aunque no lo creáis, todo está cargado de pichones, todo está cargado de pichones. Y ponerle mucho cariño y pasión, que esa lo estoy dando de regalo, y mirad que tendréis un aviario bueno, tenéis esto, ya sabéis que me podéis llamar para absolutamente lo que queráis. Y aquí tenéis lo que es mi canal y lo que de esto, que yo siempre estoy para ayudar, ¿vale? Y muchas gracias, como siempre, ustedes también me ayudáis a mí en la tienda elcanario.com, que es mi página web, ustedes me ayudáis y yo ayudo en lo que puedo. Ya lo sabéis, he salvado más de 300 aviarios. Me dais la gracia, muchísimas personas, me dais la gracia, es lo que yo quiero. Señores, que estén de comer por ahí, que estéis por ahí, que tengáis un aviario óptimo, una buena cría, y mi canal está para ayudar. Y gracias por ayudar muchas veces también a mí. ¿Vale? Que tengáis una buena tarde. Y hasta otra, amigos los canarios, hasta otra, amigo YouTube. Un gran saludo y hasta el próximo vídeo, que estoy un poquito fónico. ¡Hasta luego!